¡Leandra, Leandra! ¡Leandra, Leandra! ¡Sube! ¡Pequeñín está hambriento! ¡Sube, sube! ¿Qué quieres? ¡Pequeñín está hambriento! ¡Sube, sube pronto! ¡Procura callarlo! ¡Es que no quiere! ¡Pues no es mi problema entretenerlo! ¡Todavía no he terminado la faena! ¡Es que le doy el dedo! ¡Que vete a chupar! ¡Muerde! ¡Sube, sube pronto! Holgazana, eso me faltaba, que me comiera hasta ahora. ¿Tengo yo la culpa de que este niño tenga hambre? ¿Tengo yo la culpa que no le des leche? Eres una inútil. Antes de bajar al río, le dices de mamar y mira. Vagabunda y haraganera, eso es lo que eres. No me ayudas, no te importan mis faenas, solo estás de mano en mano. Vamos, madre, ¿me vas a chutar ahora? Tú no sabes lo que es trabajar, no sabes lo que es tener un hijo. Dios me libre, a buena hora. ¿Para qué? Yo quiero que tengas un hijo. ¡Bastante tengo que soportar a ese bruto! ¡Ja! ¡Este bruto es tu marido y él los mantiene! ¡Gran cosa! Una peseta semanal. Él lo que hace es mantener las barajas y las botejas de azúcar. ¡Una peseta semanal! Que es lo que me da son las sobras. Y además, me da asco. ¿Asco? ¡No seas tan bestia, Silvina! Tu marido es un hombre respetable. Él nos cuida, nos mantiene. En fin, las mujeres y los hombres no seríamos nada, porque solo servimos para dar tropiezos y para ser abusadas. Bastante sufro ya, con tanto abuso. ¿Qué más tengo que sufrir? Eres mujer de tu casa, porque lo único que haces es estar realenga. Mientras tanto, desde que te casaste con Gaspar, tienes panza arriba, sin necesitar nada y con el pico mantenido. Deberías coger vergüenza, Silvina. O sea, actuar como tu madre. Vergüenza. Leandro, no me hagas reír. Me haces perder la paciencia. Tal vez sea una tusa, pero fíjate, me parezco a ti. O sea, entre tú, Gaspar y tu cortejo, me van a volver loca. ¡Mi cortejo será mi marido! ¡Es que no lo es! Tal vez no lo sea, pero es como si lo fuera. Entre ustedes tres, acabaréis volviéndome loca. Silvina, la hija de Leandro. Ay, una buena muchacha. ¿Pero es que? ¿Es para ti? ¿Cómo? ¿Es usted que ella pueda quererme? Bueno, ¿la quieres? Bueno, si me la dieran. ¿Eh? Pero ya sabes que Leandro y yo llevamos amistad. Y esa chica, cualquier día alza el vuelo. Pero no importa. Cógela. Cásate con ella, que yo aquí lo es. Bueno, está bien. Pero una cosa, yo estoy limpio de fichas y las mujeres comen como llagas. No importa. Vivirás en la casa y así cuidarás a la vieja. Además, aquí estoy yo. Aclararé la cuestión en el juzgado y te pagaré la multa que te imponga. Y no irás a la cárcel, porque aquí en la cosecha te regalo 100 pesos. Listo. No hay más que hablar. Ya. Algo. Pero una cosa. ¿Estaba Leandra? ¿Aquí no viene la muchacha? Tú no te metas en vida ajena. Resuelve. Bueno. De todos modos, convenido. Vamos. Gracias.
aquí se va a necesitar más mano de obra. ¿No ves que si ya no se empieza la limpieza se puede perder el fruto? ¿Tú crees que nosotros los patronos tenemos todos los peones del mundo para trabajar en nuestras fincas? Tus compañeros, en vez de irse de huelga los sábados y los domingos para no venir a trabajar los lunes, como hicieron aquella vez en el bar de Don Andújar. No, yo no soy así. No me vengas con tus palabras diplomáticas ni con lógica, porque eso no es lo que me funciona a mí y eso no es lo que le va a funcionar a esta hacienda. Tú y tu hijo, ¿qué pasa que no vino a trabajar hoy? Es que sufrió una caída, está recuperando su novio. Ajá, caída. A eso le llaman beber los fines de semana y que no vengan a trabajar los lunes. Pues, pero no puedo hacer nada. Críalo así y verán lo que debe hacer la sociedad. Son chorros criminales todos. Y a ti, Marcelo, ¿qué te pasa? No, nada, nada, no me pasa nada. Seguro, Marcelo. Te noté nervioso cuando estábamos hablando de crímenes. Pero no te preocupes, pasa por mi casa en la noche. Sigan trabajando. Juan de Salto, pase. Estuve notando que estabas muy nervioso cuando mencioné lo de los crímenes. ¿Tienes algo que contarme? No, no. ¿Seguro? A mí no me deberías mentir. Y no quiero que me mientas. Si quieres, podemos hablar en mi cuarto. Cuando todo esté más tranquilo y anochezca, pasa por allá. Te espero. Bien. Te lo ordeno. Muy bien. Seguro yo es que el asunto está metido en un muerto. ¿A guardarme yo? Tú me conoces. ¿Por qué entonces no acabas de resolverte? Ya esto está resuelto, lo que no quieres precipitarme. Ah, no, ¿y eso que ahora quedaste a hacer bien en el asunto? Eso es lo mejor de nuestro plan. Si algo falla, ella va a estar más comprometida y guardará mejor el secreto. Además, el tipo es grande. Necesitamos más fuerza. Y lo que nosotros dos le aguantamos, ella le cabe el puñal. Bueno. Pues ahora hablemos el plan a detalle. ¿Tú estás satisfecho de la forma en que lo vamos a hacer? Pues sí, pero se ha cambiado una cosa. ¿Tú estás seguro que el tipo ese tiene un sueño pesado? Como piedra. Pero hay que tener cuidado porque siempre anda con el revólver al lado. Para eso está Silvina. Ella nos ayudará. ¿Tú estás seguro que se prestará? Ella siempre me obedece y hace lo que yo. A mí no me convence mucho. Lo hará, lo obedecerá. Y si no, la ahuego. Bueno, hasta aquí llegué yo. Sigan por ahí ustedes poquito a poco que yo ya tengo que hacer un día. Pero piensas dejarnos ir sola por este camino hacia el baile. Es por mí, vamos sola. Pero hay muchos abusadores. Pues hay mucha gente caminando, no se tienen que tomar por nada. Fíjense eso, sigan por ahí poquito a poco que no voy a hacer lo que no quiero. Ya, que ya. Nadie lo va a tener.
esto. Supongo que tenga más. Esta noche, ¿verdad? ¿Esta noche qué? Te juro que doy algún disparate. ¿Vuelves otra vez con tus locuras? Ese tonto está más borracho que un alambique y caerá sobre las piedras. ¿No te das cuenta? Es que va a pasar con Gaspar, Leandro y Galante. No importa, ellos duermen aparte. Hoy esta es la noche, aunque vivieras en un baúl allí fuera. ¿Qué vamos a hacer si nos descubren? No importa, vámonos. ¿Cómo entrarás? No sé, pero hay que irnos ya. Andújar, dígame, hombre, ¿qué pasó? Palabra de honor. Sí. Palabra de honor que nunca me comprometerá a usted. No se preocupe. ¿Por su madre? Sí, por mi madre. Nunca le contará a nadie lo que avisé. No, por favor, dígame lo que me tiene muerto de ansiedad. Gaspar, Andújar huyó. ¿Huyó? No sé. Y el dinero también desapareció. No se va a poder hacer hoy. ¿Qué se lo tomó? Me voy. Vamos para allá. No, deja a ese hombre quieto. Yo no le creo de plan. Vamos para allá y. No. Eso no tiene que ser hoy. Tiene que ser hoy. Te vas conmigo. Vamos. ¡Ay, es que tú siempre! Te vas, vente. No.
con esas bestias que no son tuyas. Espérate, yo con la mano. Oh, déjame. Nunca le decía nada de lo que hay. No, no. Ella le clava el puñal. Bueno. ¿Qué alianza habla en un plan al sentido? Si habla en un plan al sentido. Si habla en un plan al sentido. Todo el mundo aquí fastidiado después de grabar. Gracias, Frank. Eso lo tiene que poner. Gracias, Frank, en serio, gracias. Ah, ok. Porque Frank te dejó la mano. Frank fue la idea de los Moonmakers. Nata, un saludito acá, Nata. Hola. ¿Cuánto yo? Hola. ¿Cuánto es eso? Con el mundo descansito.